Estamos aquí. Me denunciaron porque me iban a poner presa, que yo me iba a poder aquí, por decir la verdad. Yo sí tengo miedo, pero más miedo da vivir en estos ranchos y en estas condiciones que estamos viviendo. Esto no debe continuar. Esto no es correcto. Ya basta. Vota por Luis Herrera. Me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y depresiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada.